a pasarla bonito. Hoy el jaripeo pinta para bueno, y no, no nada más para bueno, buenísimo. Al primer comisario ejidal, y desde la comunidad de San Jerónimo Caleras, nos manda un toro llamado el guerrerense, y su jinete es Cora de Tlaxcolpan. Vamos a regalarle un fuerte aplauso al comisario. Número 2, sí señor. El ejemplar se llama Orgullo del Patrón, Renegado de la Isla, y lo presenta un comisariado ejidal aquí vecino de ustedes, el Rosario, la Huerta, sí señor. Sí, señores, en la número 3, en el casillero, aquí está San Miguel Tecuaripan. Nos manda un toro llamado Charro Negro, y su jinete es Villaverito de San Miguel. Véngase, San Miguel. Chingao, sale. Vamos a la número 4, muchachos. El ejemplar se llama el Relicario. Miren nomás, Malboro de Cochimilco es el jinete. Sí, señores, la Magdalena Campuchlatan. Regálale un aplauso. Señoras y señores, nos viene un toro llamado Perla Negra. Es para un jinete llamado Diablo de Azumiatla. Y aquí está presente comisariado ejidal de Santiago Colcingo, Puebla. Venga el aplauso. La mano a la tómbola, y nos presenta un toro llamado Rey de Oros, mi amigo Andariego de Tepeaca. Es el jinete Santana de Costa, el comisariado que lo presenta. ¡Eche el aplauso, bonito! Está un toro llamado el Minions, y es para el arriera de Puebla. Véngase, comisariado ejidal de Los Ángeles de Tela. Venga el aplauso. Aquí bien, amigos, nos vamos a la número 8. El ejemplar se llama Orgullo del Patrón. ¡Ay! Aquí sí van a volar pelos y agacharon de la soledad a enfrentarlo. Y este San Miguel Atlapulco, el comisariado que lo presenta. ¡Regálale aplauso! ¡Véngase! ¡Véngase, mi charro! ¡Adelante, mi gente! ¡Adelante! ¡Claro, claro, compadre! Aquí seguimos de ese lado, señoras y señores. El 8 segundos viene para Andariego de Calihuala, Oaxaca. Y es San Isidro Huilotepeque, su comisariado ejidal, que lo presenta. ¡Venga, el aplauso! En la jugada número 10, Valente Quintero se llama el toro. ¡Y de nomás! Cartucho de Atlixco es el jinete. ¡Santa Lucía Cozamalopan! ¡Ahí viene! ¡Se hace presente! Y vamos a mandar a traer primero al señor ganadero. Adelante, mi hermano. Claro, mi amigo, claro, mi amigo. Vamos a, entonces, a presentarles a todo nuestro público a uno de los jueces que va a estar juezando legalidad y fe en este torneo, de esta contienda. Véngase, señor ganadero. En eso vamos a, entonces, a presentarles a todo nuestro público a uno de los jueces que va a estar juezando legalidad y fe en este torneo, de esta contienda. Véngase, señor ganadero. Él es Paco Llagas, así se conoce en el medio. Véngase, Rancho Santiaguito, de allá de Santiago Atzizihuacán, Puebla. Véngase, amigo Paco Llagas, uno de los jueces que estará llevando legalidad del asunto. Venga el aplauso. Pues también siempre debe de haber alguien que tome el micrófono para dar el veredicto final al último, porque déjeme decirle, gente, se nos pasaba a comentarle al público que son 30,000 pesotes, ¿eh? Y aquí no vamos a jugar bloques, aquí se van a un solo toro. Así es que dicen que 4 ojos ven mejor que 2 y 6 ven mejor que 4. Hoy también llega un amigo, colega de nosotros, locutor, por cierto, mi amigo Permín Cantepa, la ranita de Huequechula. ¡Regálenle un aplauso, chingao! ¿Quién soy yo para ordenarte? ¿Sabes algo? Tengo mucho que agradecerte. Y sobre todo esas señales tan grandes que tienes, Señor, y que das para amarte día con día más y más, Señor. Padre Dios, lo hablado por estos labios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. ¡Que viva el jaripeo! ¡Y que se oiga el aplauso!
máximo. ¡Le pague ese reparo! ¡Le pague ese reparo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué chulo, qué chulo! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa está la cosa! ¡Qué guapa está la noche! Y aquí está el hombre metiendo una mano izquierda, agarrando puerta, 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 sí señor. ¡Agárrate, muchacho! ¡Ya venimos arriba! ¡Ya venimos, se fue! ¡Lo borró del mapa! ¡Quítaselo! ¡Le dio en tierra! ¡Listo! ¡Listo! ¡Viene! ¡Perfila, prepara! ¡Apunta fuego! ¡Ahí está! ¡Tranquilito! ¡El reparo alto! ¡Levantando los caminos! ¡Mire! ¡Este toro vericón con la blanca! ¡Ahí está Malboro de Tranquilito! ¡Tranquilito la mano al pretal! ¡Sacó alto! ¡Se detiene todo pide la segunda respuesta! ¡De una vez lo que sea tarde! ¡Carlos Nico, Simón Blanco! Señores, la salida se dio, hay que lanzar ese toro. Se bajó, se bajó, abandonó el terreno. Se lo llevó. ¡Chica! Aquí lo tiene el hombre valiente. Bien segurito, bien sereno. ¡Segurito, segurito, segurito, muchacho! Aquí está, ya lo vi, dice Trini, ya lo vi, dice Diego Trini. ¡Agárralo, lo mismo, que sea lo sabroso! ¡Rita! ¡Agárrate! ¡Anda! La salida es grande y poderosa, la vuelta y lento. El hombre se va, el hombre se fue, quítaselo. Lo hicieron pedazos. ¡Sale fulminante! ¡Salió poderoso! ¡Salió aniquilador esa vez! ¡Qué porrazo tan doloroso para un jinete que quería quedarle! ¡Vemos a Chacho! El toro ya lo siente, el hombre siente, lo siente, lo transiente y lo transpira. Lo respira, el peligro está listo. Aquí está el hombre, aquí está la monta, aquí viene la salida, aquí viene la salida. Le va a dar fuego, le va a dar fuego, le va a dar fuego, le va a dar fuego. ¡Le dio fuego! ¡Y esto fue la puritita pólvora quemada! ¡Y ahí te vamos a regalar su siguiente mata vuelta! ¡Bonito, espectacular! ¡Qué chulo ambiente! ¡Aprieta la pierna y valdrá la pena! ¡Aprieta la pierna y valdrá la pena! ¡Se va el jinete para el lado izquierdo! ¡Ante el peligro! ¡Ya se fue! ¡Y ahora sí le tocó tierra! Pónganle unas esperas, muchachos. Pónganle unas esperas. Cosas.
los jueces después de esta última monta que viene a continuación, que será la de Valente Quintero y será la de Cartucho de Atlixco y será defendiendo a Santa Lucía Cosamaloapan. Así que, compa ranchero, un gusto enorme haber estado con ustedes. Allá si gustan seguirnos en las redes sociales, búsquenos en Facebook como Orgullo de la Mixta. Quietecito, miren nomás, así quedó. Ay, perro, me quieres miar. Salió con unos tres reparos elevadísimos, muy bonitos. De ahí se va al centro donde se tienden las vueltas. Señoras y señores, el jinete bien plantado. El toro jugó. Si se cayó, fue por inercia del reparo. Ante tanta vuelta que dio, el toro se fue al piso. Y me refiero, señoras y señores, a un toro llamado el Rey de Oros, que hoy sale campeón, lo monta Andariego de Tepeaca y es de allá, del amigo ejidatario, el amigo que nos trae este toro, es de allá de Santana Necoxtla. Fuerte el aplauso, el toro campeón se llama Rey de Oros. Una jugada limpiecita, bonita, y en el centro un toro que nunca salió del centro. Señores, la comisión está cumpliendo, son 30 mil y se dan para Santana de Costa. Y señor.